A reading. Lectura del profeta Sofonías. Thus says the Lord. Así dice el Señor. Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces, daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes desde más allá de los ríos de Etiopía. Mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. But I will leave as a dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord hears the cry of the poor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloríe en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Look to him. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. The Lord confronts the evil. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Señor, y no tardes, perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the chief. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. The son said in reply, él le contestó, I will not. No quiero. But afterwards, pero después se arrepintió y se fue. The man came to the other se acercó al segundo y le dijo lo mismo. He said in reply, yes, sir. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. Which of the two did ¿quién de los dos hizo lo que quería el padre? They answered the first. Contestaron el primero. Jesus said to them, Jesús les dijo, Amen, I say to you, les aseguro que los publicanos y las prostitutas
les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creen. Verbum Domini. The readings can be summarized in one word. Las lecturas pueden resumirse en una sola palabra: obediencia. Disobedience results in death. La desobediencia resulta en la muerte, la separación eterna de Dios, lo opuesto de la comunión, aquello a lo que Dios nos llama, comunión plena con Él. Esto es lo que sucede cuando practicamos la obediencia, cuando escuchamos a Dios y luego obramos según sus palabras, sus promesas. Las buenas nuevas es que Dios nunca se da por vencido con respecto a nosotros. El Señor siempre proporciona una forma de salir. Siempre nos extiende su mano derecha fuerte para salvarnos. Podemos meditar la pregunta: ¿nosotros extendemos la mano y permitimos que el Señor nos salve en nuestras tribulaciones? En otras palabras, aceptamos todo lo que el Señor atravesó para darnos libertad, para romper las cadenas, para dar libertad a los cautivos. La parábola del Evangelio de los dos hijos es que cada uno de nosotros como individuos tenemos que tomar responsabilidad en vivir la obediencia de fe, en ser obedientes a Cristo y su voz. El Evangelio nos enseña que los dos hijos serán juzgados por lo que hicieron, no lo que dijeron que iban a hacer, sino lo que hicieron, sus acciones. Y el amor es motivado. Las acciones son motivadas por el amor. Para decirlo sencillamente, simplemente le decimos al Señor una cosa con los labios y vivimos una forma distinta de lo que hemos profesado. Es fácil hacer una promesa. Todos hacemos promesas a las personas. Todos hacemos promesas a Dios. Pero cumplir una promesa es un asunto completamente distinto. Este es un examen de conciencia directo. Al acercarnos a la Navidad, las acciones hablan más alto que las palabras. La forma de nuestra vida cristiana debe asemejarse a lo que profesamos con los labios. ¿Acaso hay una desconexión entre lo que profesamos con los labios, que fluye de nuestro corazón y nuestra mente? ¿Hay una desconexión con lo que profesamos en la forma en que vivimos nuestras vidas como cristianos? Cada uno de nosotros que somos cristianos hemos hecho una promesa solemne a Dios en nuestro bautismo, en nuestra confirmación. En nuestro bautismo, probablemente cuando éramos niños, nuestros padres o nuestros padrinos realizan esas solemnes promesas por nosotros, a nombre de nosotros, que renunciamos al pecado, que renunciamos a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías, y luego profesan el credo. Le preguntan: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
¿Crees en Jesucristo, su unigénito? Sí, creo. Estas promesas le son preguntadas a nuestros padres y a nuestras vidas. Every Sunday we profess. Cada domingo profesamos el credo. I believe in God the Father. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Most of all, y principalmente a través de nuestra recepción de la Sagrada Comunión, decimos que creemos. Decimos amén. Y el cuerpo de Cristo nos es ofrecido por las manos del sacerdote. El cristiano dice, yo creo. Es una profesión de fe. Y nuevamente, ¿nuestros labios acaso hablan más alto que nuestras acciones? Nuestras acciones y nuestras vidas, nuevamente, deben concordar con lo que creemos, con lo que decimos. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir hacia adelante con nuestras vidas? En esta parábola, el Señor Jesús quizás nos está dirigiendo a que pensemos acerca de nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen consecuencias, consecuencias eternas. Todos sabemos que nuestras decisiones tienen consecuencias ahora en esta vida presente. A veces vemos cómo nuestras decisiones terminan en desastre. A veces nuestras decisiones, vemos, terminan en algo bueno, en elegir la voluntad de Dios. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Nuevamente, ser obedientes a Cristo, decirle que sí a Cristo. Cada decisión tiene una consecuencia. Nuestras decisiones afectan no solo el aquí y el ahora en esta vida presente, sino lo que esta parábola quiere comunicarnos es que nuestras decisiones afectan la forma en que pasaremos la eternidad, estando en comunión con Dios. O, y Dios no quiere esto, la separación eterna de Dios. Y este es un gran misterio. ¿Cómo es que un Dios que nos ama permite que la gente elija el infierno? Es un gran misterio. Pero podemos hacerlo a través de nuestras acciones. Podemos elegir la comunión con Dios. Podemos elegir la separación eterna de Dios. La parábola se trata acerca de dos hijos imperfectos. Las respuestas de los dos hijos no fueron ideales. El hijo rebelde le dice a su padre que él no trabajaría para él, pero luego cambia de idea y hace lo que el padre le mandó. Tuvo una conversión. Su corazón fue cambiado. El hijo bueno, entre comillas, que respondió de forma afirmativa, que le dijo que sí a su padre, obró de manera contraria a sus palabras. Él no cumplió su promesa. Quizás uno de los argumentos principales es que los dos hijos fueron desobedientes al comienzo, pero un hijo se convirtió. Un hijo se arrepintió e hizo lo que su padre le pidió. Hizo caso. Dios conoce nuestros pensamientos y disposiciones interiores antes que obremos. Dios lo ve todo. Y como dice el salmista, tenemos un Dios que ve claramente en la noche. Nosotros no podemos ver claramente en la noche. Todo está oscuro. Pero Dios ve en la noche como si fuese día. God sees all.
Dios lo ve todo. He knew that the good son who said yes. Él supo que el hijo bueno que dijo que sí, en realidad, quiso decir que no. El arrepentimiento se ve en las acciones del otro hijo, el hijo que más adelante, por sus acciones, diría que sí. Básicamente, las buenas intenciones no son suficientes para que alcancemos el reino de los cielos. Como dice el viejo dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Perdón por este duro lenguaje esta mañana, por este duro mensaje, pero a todos nos hace falta escuchar esto. El camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Como solía decir mi madre a mi hermano y a mí, esta ley no es mía. Se trata de la ley de Dios, así que más vale que creas. Es la ley de Dios. Es la ley eterna de Dios que tenemos que moldear nuestras vidas a esta. Debemos hacerle caso, ser obedientes. Con la gracia de Dios, es posible la transformación. Demos gracias a Dios. Todos titubeamos. Todos fallamos. Todos fallamos en escuchar a Dios, en nuestra ejecución de los mandamientos. Pero Dios nunca se da por vencido con respecto a nosotros. San Pablo nos enseña a que estemos unidos de corazón, que pensemos una cosa. Él dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino más bien humildemente contemplen a los demás. Como consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Todos no buscando el propio interés, sino también el interés de los demás. Son palabras bastante fuertes. Buscar el interés de los demás, no solo el interés propio. El egoísmo y la vanagloria no pueden estar en el vocabulario del cristiano. La actitud del cristiano es una de negación propia. Esta es la vida, podemos decir, de San Juan de la Cruz. Esto no quiere decir que el cristiano se odia a sí mismo, sino que reconoce que uno no es la primera prioridad. ¿Alguna vez han escuchado la expresión el hombre viejo debe morir? Muy paulina en su lenguaje. El hombre viejo debe morir. Nuestros deseos egoístas, nuestras inquietudes tienen que tomar segundo plano a la ley de Dios y las necesidades de los demás. ¿Cuán egoístas podemos ser a veces? Y realmente esto es lo que se encuentra en la esencia del pecado, el egoísmo. El egoísmo. Cada vez que pecamos, nos hacemos a nosotros mismos ídolos. Nos enfocamos en nosotros mismos y terminamos adorando a la criatura en lugar del Creador. Terminamos adorándonos a nosotros mismos cuando pecamos, en lugar de adorar a Dios. Las lecturas de hoy nos recuerdan cuán importante y genuino es el arrepentimiento. Nuevamente, tenemos que acudir a Dios. La conversión de mente y corazón es necesaria. Y si nos queda un hálito de vida, no es demasiado tarde para arrepentirnos, para darle la espalda al pecado y para volvernos hacia Cristo y ser obedientes a Cristo, especialmente no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Acudamos a Cristo, nos dice San Juan de la Cruz. Volvámonos hacia la cruz, que revela la resurrección. Vayamos hacia adelante y escuchemos a Cristo. Como San Juan cuando pone el oído sobre el pecho de Cristo en la última cena
y escuchemos sus promesas. San Juan de la Cruz dijo, el alma que es pronta en volverse, en hablar y conversar, es lenta en volverse hacia Dios. El alma que es rápida en volverse, a hablar y conversar, es lenta en volverse hacia Dios. El hijo que fue rápido en decir que sí, falló en cumplir sus promesas. El otro hijo ha de haberse vuelto hacia Dios rápidamente y se arrepintió. Y cambió de idea, tuvo un cambio de corazón. San Juan de la Cruz dice, en el atardecer de la vida seremos juzgados basados en una sola cosa, en el amor. En otras palabras, ¿de qué manera nuestras vidas han concordado con la de Cristo? Él diría que el ídolo del yo, del ego, tiene que desaparecer. Una sola cosa es necesaria, el amor de Dios, desear el amor de Dios, el amor de Dios, quien nos amó primero a nosotros.